Estaremos listos a las 6, ¿de acuerdo? Sí. Bien. And the fabulous curly hair. Te ves hermosa, cariño. Muchas gracias. ¿Lista para bailar? Esta noche, Rose irá a un baile en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, pero su cita no es con un pretendiente, sino con su padre, Matt. The club, here we are. Girl. Irán a un baile de la pureza para padres e hijas. Para mí es muy importante. Sí, es muy importante que estemos juntos hoy para celebrar la pureza de Rose y recordarlo para siempre. Padre e hija contraen un compromiso mutuo. Aquí, en las familias tradicionales, el padre desempeña un papel central. La hija obedece a su autoridad moral hasta el día en que se casa. Yo, el padre de Rose, decido ante Dios ser la autoridad ante mi hija y proteger su pureza. Toma la rosa. Rose, acompañada de su padre, Matthew. En los Estados Unidos, estas ceremonias que unen a padres e hijas ante Dios han aumentado en los últimos 20 años. Organizados por cristianos evangélicos conservadores, estos bailes declaran la castidad como el valor supremo en la vida de una mujer. Después de la revolución sexual de 1968, se pensaba que guardar la virginidad era un concepto pasado de moda. Pero de hecho, nunca desapareció por completo. Por supuesto, se trata de la virginidad femenina porque nadie se ha ocupado realmente de la virginidad masculina. Pero no se trata solo de viejas tradiciones. En los últimos 30 años, tanto en el mundo musulmán como en ciertos países occidentales, los movimientos conservadores han puesto nuevamente la virginidad en la lista de los principios morales. Sin embargo, también se ha desarrollado un mercado muy rentable en torno a este tema. Hay innumerables sitios web dedicados a recuperar la pureza perdida. La virginidad de la mujer nunca fue un asunto íntimo y privado. Vinculada a la institución del matrimonio y como prueba del honor de la familia, es de gran importancia social. En las últimas décadas se ha convertido incluso en un tema político. Trust God and pursue purity. La virginidad, sin embargo, no es más que una invención, un mito construido por la historia, la religión y la medicina, una ficción que mantiene prisionero el cuerpo de una mujer. En Túnez, un país tradicionalmente árabe musulmán, la virginidad femenina sigue siendo tabú. Una mujer que pierde su virginidad antes del matrimonio se considera impura. Esto restringe en gran manera la sexualidad antes del matrimonio.
En este contexto, la virginidad de la mujer y la pureza asociada a ella dependen de un himen intacto. La cuestión del sexo antes del matrimonio es una pesada carga para las mujeres tunecinas. Existe un dicho estúpido sobre la forma en que las mujeres mueven las caderas. Oh, todos lo conocen. De que las caderas se ensanchan después de que una mujer haya tenido relaciones sexuales por primera vez o algo así. Y que después de que hayas perdido tu virginidad empiezas a caminar torcida. Si eres virgen, tienes un estatus superior al de las mujeres sexualmente activas. Recuerdo una vecina mía. Yo aún era pequeña y ella quería darme un buen consejo. Me dijo, una mujer es como un vaso. Si cae, se rompe. Puedes repararlo, pero nunca volverá a verse realmente bien. Se verán las grietas. Nadie querrá volver a mirarlo. Siempre preferirán un lindo vaso que no esté roto. Aquí ese es un tema importante en la educación de las niñas. Determina su percepción de la sexualidad. Sería mejor si dejásemos de hablar tanto de ello. Aquí el sexo sigue siendo un tema tabú. Nadie habla de eso ni discute públicamente. Si no tuviésemos esta presión, si no existiesen esas expectativas, cambiaría por completo la visión de hombres y mujeres de la sexualidad. Esta presión social puede tener un efecto devastador en las mujeres, especialmente en sus cuerpos y su sexualidad. El vaginismo afecta del 3 al 5% de las mujeres, lo que supone una cantidad enorme. El vaginismo es un espasmo involuntario e incontrolable de los músculos del suelo pélvico, es decir, los músculos que rodean la vagina. Esto hace imposible la penetración vaginal. Se trata de una disfunción sexual, una enfermedad. Es como si la vagina se cerrara a sí misma para proteger algo, para que la muchacha no se sienta culpable por perder su virginidad. He tenido sesiones con mujeres que estaban deprimidas, que sentían que ya no valían nada después de perder su virginidad. Llegaban a despreciarse a sí mismas y a tener pensamientos suicidas. Debido a esto, ha surgido en Internet un mercado para la virginidad artificial que ofrecen diversos métodos para restaurar el himen. Hay píldoras de sangre artificial con las que las mujeres pueden simular una hemorragia en su noche de bodas, pero también existe el himen artificial. En innumerables foros se discuten los pros y los contras de la cirugía para restaurar el himen, llamada también himenoplastia. En Túnez la practican varias clínicas. Las jóvenes vienen aquí para realizarse estas discretas operaciones, muchas incluso desde el extranjero. Actualmente en Túnez, la edad del primer encuentro sexual de una persona joven es de alrededor de los 17 años, lo cual es bastante temprano, considerando que las mujeres se casan recién a los 29 o 30 años. Aquí es donde entra en juego la reconstrucción quirúrgica del himen. La mayoría de las mujeres piensan, vivo mi vida, voy a trabajar, estudio, salgo y todo lo que esto conlleva. Y después ya veremos. Y este después veremos o bien las lleve a conocer a un hombre al que no le importe que hayan tenido sexo antes del matrimonio, entonces no hay ningún problema, o a conocer a un hombre más conservador. Si es así, irán a la ciudad a que les reconstruyan el himen.
Quizá la verdadera cuestión sea si la medicina entiende la virginidad de forma correcta y le da el valor adecuado, o si solo estamos en una fase de transición. Esta fase podría durar otros 15, 20 años, pero para entonces no necesitaremos médicos que reconstruyan el himen. Yo diría que se trata de una fase de transición. Esa transición no depende solo de las mujeres. También los hombres deben desempeñar un nuevo papel en la sociedad. Lógicamente, todas las muchachas han tenido un novio. ¿Eso no te molesta? ¿Casarte con una muchacha que ya ha tenido un novio? Sí, me molesta. ¿Por qué? Los hombres somos celosos. No puedes decir, me acosté con esta o aquella muchacha y después querer casarte con una virgen. Es una tontería. ¿La dejarías si no eres el primero? No, pero lo pensaría. Dependería de nuestra relación. Todos cometemos errores. ¿Errores? ¿Que dos personas se gusten y hagan el amor es un error? Vamos, piénsalo. Dios mío, ¿por qué me preguntas eso? Ella todavía puede ser virgen y haber experimentado muchas cosas de todos modos. Se pueden hacer muchas cosas sin perder la virginidad. Además, también está la operación. Si se casaran y ella tuviera una reconstrucción, ¿lo notarías? No, a menos que seas un especialista. ¿Qué quieres decir con especialista? La sangre se ve diferente cuando tiene un himen artificial. Necesitarías un carnicero para notarlo. En realidad, no se trata de si todavía es virgen o no. Es una cuestión de confianza. La metáfora de la desfloración significa arrancar la flor de una mujer. Es absolutamente acertado en relación con la pérdida de la virginidad y el himen, porque existe una analogía física evidente entre el cuerpo femenino, especialmente el cuerpo sexual, la parte más íntima y sexual de una mujer, y una flor. Evidentemente, cuando una mujer pierde su virginidad, pierde su pureza. En cierto sentido, se le roba su pureza. Sin embargo, también se la fortalece con la posibilidad de tener hijos, con la posibilidad de fecundar. En otras palabras, la pureza de una mujer es una promesa de su fertilidad. En la actualidad, se realizan cada vez más operaciones en el órgano sexual femenino que prometen a las mujeres una segunda juventud. La himenoplastia es uno de los procedimientos que ofrece este cirujano plástico estadounidense. Soy Marco Pelosi III. Soy uno de los mejores ginecólogos plásticos del mundo. Eso es lo que dice de mí la gente. Muchos médicos dicen, no haría eso de ninguna manera porque no está bien. Pero yo digo, ¿qué hay de bueno en los aparatos de ortodoncia? ¿Qué hay de bueno en teñirse el pelo? Si deseas reconstruir una pequeña parte de tu anatomía y es un procedimiento inofensivo, entonces no es para tanto. Hay que tener la actitud correcta. Claro que no es para todos los médicos ni para todos los pacientes, pero para el paciente y el médico adecuados es la solución perfecta. Las mujeres que quieren someterse a una cirugía para reconstruir su himen ven sus actos sexuales anteriores como una mancha en su personalidad y piensan que pueden revertir sus acciones con la operación. Muchas dicen que se sienten purificadas, tanto física como espiritualmente. Este concepto de pureza, asociado a la virginidad, es muy antiguo y, de hecho, está profundamente arraigado en todas las culturas. Incluso en las sociedades occidentales, donde se supone que se han superado estas cosas, aún existe.
Si observamos los productos que se venden en línea, como por ejemplo productos de desintoxicación vaginal o para la limpieza vaginal, que generalmente tienen bastante éxito. Es evidente que hay una necesidad de purificarse después de los actos sexuales, que se consideran vergonzosos. Para algunas mujeres, la reconstrucción del himen puede representar una recuperación simbólica tras una primera experiencia sexual traumática. Decidí someterme a una himenoplastia porque mi primer encuentro sexual no fue consentido. Nunca lo mencioné, ni el abuso ni la operación. Quería olvidar lo que me ocurrió. Y la himenoplastia me pareció una buena solución. Vengo de un determinado entorno cultural y religioso, por lo que he sido educada con esta imagen de la virginidad. Otra razón fue que existe una idea demasiado romántica sobre la primera vez. Ya sea por la cultura o la religión, o los libros o las películas de Hollywood. Esto hizo que fuera aún más difícil para mí no poder elegir las circunstancias de mi primera vez. En este barrio a las afueras de París, en la Maison des Femmes en Saint-Denis, el ginecólogo Gada Hatem se reúne regularmente con mujeres jóvenes que se plantean someterse a una himenoplastia. Las mujeres que buscan asesoramiento hoy en día proceden en su mayoría de un entorno musulmán. Lo que al principio me sorprendió mucho es que suelen ser muy contradictorias. Tuvieron una relación amorosa apasionada con alguien y justo después me dicen, he cambiado. He encontrado mi camino hacia Dios o me di cuenta de que he cometido un error. Y todo lo que quieren es borrar esa parte de sus vidas. Y después de hablar un rato, siempre digo, no puedes borrarlo, no puedo deshacerlo por arte de magia. Y tú siempre serás la mujer que tuvo esos romances. Pero ¿no te molesta haber elegido un hombre que considera ese aspecto de ti más importante que el resto? Y así generalmente puedo despertarlas y comienzan a dudar, pero al mismo tiempo están tan atrapadas en sus comunidades y en esa idea de tener que casarse obligatoriamente. También les aclaro que no puedo garantizar que después de la operación sangre no les duela al perder la virginidad. Si sencillamente lo fingen, les costaría mucho menos. Todas asumen que solo una operación las ayudará. Y además todas temen que un hombre pueda sentir con sus genitales si son vírgenes o no. Piensan que hay que romper o eliminar algo para ser desvirgadas. Y entonces les explico que ningún hombre con sus genitales sentirá ninguna diferencia entre una virgen y una mujer que aprieta sus nalgas y finge sentir dolor. En el 50% de los casos, la mujer no sangra, pero muchos no lo saben y esperan ver sábanas ensangrentadas. Y cuando no hay sangre, algunos hombres golpean a sus esposas o las asesinan porque me mintió y no era virgen y ese tipo de cosas. A menudo he oído hablar de madres que envían a sus hijas al ginecólogo antes de la boda para que el ginecólogo pueda emitirles un certificado que diga «Certifico que Selma es virgen». ¿Cómo puede ser? No es justo, pero es así. Claro, pero decir es así no cambia nada. Yo, por ejemplo, era virgen, pero mis hijas no lo son. Entonces es una mujer moderna. Sus hijas son afortunadas. Bueno, no sé si todavía son vírgenes. ¿Alguna vez le ha dicho a su hija, ten cuidado, no te acuestes con nadie antes del matrimonio, o te será difícil encontrar un marido, avergonzarás a la familia y la gente dirá que no te he educado bien? No, nunca dije eso, pero le dije la verdad. Le dije que debería tener cuidado. Si no, lo hubiera hecho. Se acostaría con cualquiera. No, no con todos.
con su gran amor. Y así, este legado simbólico se transmite siempre. Por lo tanto, las jóvenes deben tener cuidado con su himen. Pero, ¿qué relación existe realmente entre esta pequeña membrana mucosa del cuerpo femenino y la virginidad? Estas dos mujeres se conocieron mientras estudiaban en la Escuela de Medicina de Oslo. Juntas, han escrito dos libros sobre los genitales femeninos que se han traducido a más de 30 idiomas. El objetivo de las dos activistas es desenmascarar los mitos en torno a una mínima parte de la anatomía femenina, el himen. Si se cree que se puede distinguir entre una chica que ha tenido relaciones sexuales y una virgen, uno se imagina el himen algo así como una lámina de plástico que cubre y sella la vagina. Y esta es exactamente la imagen que tienen muchas personas cuando se imaginan un himen. Y si fuese así, por supuesto que sería sencillo distinguir entre un himen roto y uno intacto. Pero en realidad, el himen es más bien un anillo elástico de tejido que se ve más o menos así. Puede imaginarse como una goma para sujetar el cabello hecha de tela, porque a menudo tiene pliegues y protuberancias. Y puede verse bastante estrecho como esto. Pero lo bueno de una goma para el pelo es que es muy elástica. Y muy flexible. Y el himen es igual de flexible. Los datos disponibles sobre la hemorragia durante la primera relación sexual revelan que solo la mitad de las mujeres sangra. Esto es porque no tienen himenes tan flexibles o tienen otras diferencias anatómicas que dificultan la penetración sin romperse. En nuestro nuevo libro para muchachas, hay una ilustración que muestra dónde se encuentra exactamente el himen y también los cuatro tipos más comunes de himen. La mayoría de las muchachas tienen estas aberturas y de este modo es fácil introducir y sacar algo. Ambas opinamos que el himen es probablemente el más importante de todos los temas sobre los que escribimos. Y era muy importante para nosotras aclarar estos mitos, porque hemos visto lo mucho que afecta este tema, la vida de las mujeres. Cuando comenzamos con nuestra investigación, enseguida descubrimos que hay poca información sobre el himen y la virginidad a la que puedan acceder las muchachas. ¿Qué es ser virgen? Desde el punto de vista médico y anatómico, no hay diferencia con otras mujeres. Todas tenemos himen. Yo incluso di a luz a dos hijos y todavía tengo un himen. Por lo tanto, no se puede decir que exista una diferencia física entre una mujer que ha tenido sexo vaginal y una mujer que aún no lo ha tenido. En Noruega, afortunadamente, hace mucho que tenemos mujeres médicas. Y una de las primeras fue un modelo a seguir para nosotras, Mari Sjostedt. Ya en 1905 publicó un estudio sobre las variaciones anatómicas del himen. Con esto llegó a la conclusión de que es realmente difícil reconocer a una virgen y se remitió a experimentos en que los expertos forenses no podían diferenciar entre prostitutas y vírgenes. Esto demuestra que esta información existe desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de 1905. De modo que desde el punto de vista anatómico, la virginidad ni siquiera existe. Pero ¿cómo es posible que esta información fuera publicada hace más de un siglo y sin embargo la conozcan tan pocos? Activistas en Nantes luchan por el reconocimiento oficial de este eslabón perdido entre el himen y la virginidad femenina. El objetivo de este colectivo es cambiar la definición de la palabra himen en el diccionario. Por tanto, los fundamentos de este colectivo son más bien de carácter literario. Está formado por poetas y escritores de ambos sexos. Carta al diccionario Lee Robert, 12 de diciembre de 2019.
Hasta el día de hoy, los diccionarios afirman que las mujeres tienen un signo de la virginidad en sus cuerpos. Y la mayoría de la gente asume que lo que pone en el diccionario es cierto. Escriben en sus diccionarios que el himen es una membrana que cierra parcialmente la entrada vaginal en una mujer virgen. Esa definición y el uso del término mujer virgen confirman la creencia de que existe una relación entre el himen y la virginidad femenina. Como obra de consulta general, su diccionario sirve como fuente de información esencial para la población. Por lo tanto, una mentira como la relación entre himen y virginidad no tiene lugar en Lee Robert. El 13 de enero obtuvimos una respuesta. La Academia Nacional de Medicina de Francia había cambiado la definición en su diccionario. Himen, sustantivo masculino. Una característica anatómica que varía de una mujer a otra. El himen es un repliegue de la mucosa vaginal que se encuentra a la entrada de la vagina. El himen puede ser lo suficientemente flexible y elástico para permitir la penetración sexual completa sin dejar daños permanentes. Por lo tanto, su integridad no es sinónimo de virginidad. Incluso en Europa, que se considera muy ilustrada, estos conocimientos ganan terreno muy lentamente. ¿Pero de dónde proviene esta definición originalmente errónea? Para entenderlo, debemos remontarnos al siglo XIX. Antes del siglo XIX, la virginidad tenía una definición más bien religiosa. Si observamos las discusiones médicas del siglo XVIII de Daubenton, D'Alembert, Buffon, etc., la opinión general es que toda esa discusión sobre la virginidad y el himen es en realidad una invención humana. En aquella época nadie creía que la virginidad pudiera probarse físicamente. Desde el punto de vista de los médicos, era un valor moral, una virtud. Más tarde, en el siglo XIX, los médicos afirmaron que el himen está presente en todas las mujeres vírgenes. Sacerdotes y pastores leían estos textos médicos y los propios médicos eran en su mayoría católicos e incluían los valores de la Iglesia en sus escritos. Por lo tanto, desde entonces existe una mezcla de virginidad anatómica, virginidad moral y castidad. En el siglo XIX, la Iglesia estableció el dogma de la Inmaculada Concepción y el culto generalizado a la Virgen María. Así que la virginidad se convirtió en el centro de atención. Al mismo tiempo, en los códigos se estableció la familia burguesa como base del orden social. Una mujer debe obedecer a su marido y, por lo demás, carece de derechos legales. Forzosamente debe acudir a su marido para todo tipo de decisiones. No tiene autonomía legal. En una época en que las mujeres de clase media no estaban muy representadas en el mundo laboral e incluso las mujeres de clase trabajadora no tenían salarios que les permitieran vivir de forma independiente, había preocupaciones económicas para preservar la virginidad propia para el matrimonio. Y además, también había muchas fantasías masculinas sobre las vírgenes y la posibilidad de vender la virginidad. En el siglo XIX, se revivió la vieja tradición de las vírgenes del campo, muchachas que eran consideradas virtuosas, es decir, vírgenes. Incluso en los locos años 20, a estas jóvenes a veces se les proporcionaba un certificado de virginidad y se celebraba una ceremonia de coronación que era a la vez religiosa y secular. La cuestión del himen se inventó en el siglo XIX. Pero dado que fue construida por seres humanos, también puede ser deconstruida por ellos. Pero ahí radica un gran reto, porque este debate no solo tiene lugar en el plano moral y religioso, sino también en el ideológico y político. Este fue el caso en los Estados Unidos a principios de la década de 1980, cuando llegó al poder Ronald Reagan. Este presidente republicano se alió con los conservadores religiosos en un esfuerzo por reducir las ayudas sociales. La financiación para prevenir los embarazos de adolescentes se recortó en favor de la promoción de la abstinencia. Este retorno al conservadurismo religioso coincidió con el inicio de la epidemia del VIH. Esta fue también una época en la que las minorías sexuales exigían igualdad de derechos, lo que hizo que el modelo de familia tradicional se tambaleara. En definitiva, el himen es un indicador simbólico que separa los sexos.
Para muchas personas, esto tiene un efecto tranquilizador porque el miedo a la confusión de género está profundamente arraigado en el subconsciente de las personas. En consecuencia, no es de extrañar que en los últimos años el género se haya deconstruido. Actualmente se puede ser trans, se puede ser asexual y mucho más. Todo es posible. Para contrarrestar esto, observamos una especie de retroceso hacia el himen y la virginidad femenina para que la gente pueda estar segura de que una niña es una niña y un niño es un niño. A partir de la década de 1990, el movimiento religioso evangélico True Love Waits inició una campaña a favor de la virginidad dirigida a los jóvenes. Las estrellas favoritas de los jóvenes llevaban en público anillos de pureza, símbolo de su compromiso con la abstinencia hasta el matrimonio. Este compromiso con la pureza tuvo mucho éxito, al que contribuyó la creciente popularidad de los bailes de la pureza en varios estados de Estados Unidos. Volvemos a ver a Rose, la adolescente de Alabama que se prepara para el baile con su padre Matt, su madre y sus dos hermanas. Hoy hará su promesa de pureza. En años anteriores, ya lo hicieron sus dos hermanas mayores. Para nuestro padre siempre es difícil cuando alguna de nosotras tiene novio. No quiere aceptarlo. Ningún muchacho es lo suficientemente bueno para sus hijas. No, es broma. Tienes 100 años y siempre funciona cuando conoces a los muchachos por primera vez. Hola, Sam, soy Matt, el padre de Alvin. Hola, soy Matt, el padre de Lauren. Con Rose todavía no ocurrió, pero algún día traerá un muchacho. Así que hola, Sam. Soy el padre de Rose. Para las niñas, el padre es el primer hombre de su vida. Él marca su imagen masculina. Según su comportamiento, tienen expectativas de cómo querrán ser tratadas más adelante. Matt aprecia, ama y quiere a Rose. Y eso es lo que ella espera después también de su futuro esposo. Ya desde pequeñas les enseño que el sexo antes del matrimonio, en una relación insegura, sería como quitarles algo que probablemente nunca recuperarán. Pero cuando es dentro del matrimonio, se lo dan el uno al otro. Hay seguridad y una bendición que viene con la espera. La abstinencia es una parte importante de cuando hablamos de pureza, especialmente en la mente de los jóvenes. Se piensa automáticamente en la abstinencia antes del matrimonio. En mi opinión, eso también es gran parte de la pureza. Pero creo que ser modesto en la forma de vestirse también es una parte importante. Cuando nos vestimos de una forma modesta a nuestros ojos, no solo lo hacemos por nosotras mismas, para ser puras, sino también para proteger a nuestros hermanos cristianos. Al hacerlo, también les ayudamos a mantenerse puros. Si todos confiásemos en la palabra de Dios y fuésemos capaces de vivir según sus preceptos, lógicamente no todos pueden, pero si todos pudiésemos esperar hasta el matrimonio, entonces, ¿qué pasaría con las enfermedades venéreas? Entonces no habría SIDA. ¿Qué pasaría con el aborto? No habría abortos. ¿Qué pasaría con las aventuras? Sí, tal vez las habría, pero en familias rotas. Pero si fuésemos capaces de actuar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿pueden imaginarse cuánto mejor sería? Los defensores políticos de la abstinencia hasta el matrimonio esgrimen un argumento ideológico. Los grandes problemas sociales se reducen si actuamos con moral. En los Estados Unidos, el presupuesto para programas de educación sobre abstinencia alcanzó en la década de 1990 los $50 millones al año. Esto se duplicó y luego se triplicó en 2005 con George W. Bush, quien también financió grupos pro virginidad. Posteriormente, Estados Unidos exportó esta política al extranjero, principalmente a África. Al mismo tiempo, la creación de PEPFAR, una importante asociación de lucha contra el SIDA, les dio una oportunidad a los grupos pro abstinencia. Como parte de los programas de prevención del VIH, lograron imponer su propia cláusula. Esta cláusula establecía
que un tercio de los fondos de prevención asignados se utilizaría para promover la abstinencia antes del matrimonio. También las organizaciones religiosas, denominadas por Bush, organizaciones basadas en la fe, recibieron financiación adicional. Los preservativos, la solución más eficaz para prevenir el SIDA, se fueron dejando de lado en favor de la promoción de la abstinencia y la virginidad, que se presentaron como nuevas armas en la lucha contra la epidemia. Esta ofensiva religiosa y política de Estados Unidos va asociada al mensaje de que la virginidad es, por un lado, una elección y, por otro, una fuente de fuerza y libertad. Un gran problema de esta campaña es que no existe una definición clara de actividad sexual y abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? ¿Qué es la actividad sexual? ¿El sexo anal se incluye en la actividad sexual? ¿Y el sexo oral? Esto sería un problema para la campaña porque sabemos que el sexo oral también puede transmitir enfermedades. Pero entonces, en 2006, Bush decidió proponer su propia definición de actividad sexual, diciendo que actividad sexual es cualquier tipo de práctica que provoque excitación sexual. Esto incluye, por ejemplo, la masturbación o ver pornografía. Esta definición fue muy controvertida porque la actividad sexual no significa para todos lo mismo. Y, en definitiva, la inmensa mayoría de los estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado que esta estrategia no es muy eficaz. Esta estrategia es ineficaz, pero aún así se exporta a todo el mundo. Orgullosas de ser vírgenes, estas son las 70 candidatas para los Virgin Trophies 2009 en su tercera edición. En Benín se celebran concursos sobre la virginidad. Estas competencias de vírgenes se imitan en el país vecino Togo con el apoyo de la Agencia de Salud Pública local. Estas jóvenes tienen entre 15 y 25 años. La competencia se lleva a cabo en todo el país. Se presentan muchachas de todas partes. Y esta competencia no está diseñada necesariamente como un concurso de belleza, porque hay otros criterios además de su virginidad, su capacidad de expresión, sus habilidades de comunicación. Como resultado, se elige la Miss Virgen de Togo. Entonces, asumirá durante el siguiente año el amadrinamiento en la lucha contra el VIH. Esta política a favor de la virginidad culpa a las mujeres solteras de la propagación del SIDA. Esto es incorrecto y contraproducente, porque las cifras oficiales muestran que las mujeres casadas tienen especial riesgo de infectarse. Bienvenidos. Comenzaremos el programa con las últimas seleccionadas para la séptima competencia de Miss Virgen de Togo, que tendrá lugar el 22 de agosto en Lomé. Las 10 candidatas que se califiquen para la final se someterán a una prueba de virginidad el 17 de agosto de 2015 para verificar su virginidad. Esta prueba la realizan ginecólogos. Existen tres métodos: un examen vaginal, un examen anal y el denominado método Dickinson. Insertar un catéter en el himen que, según el médico, demuestra si ha habido penetración vaginal o no. Esto también excluye la penetración con un objeto o con los dedos para masturbarse, lo que, por supuesto, tampoco está permitido. La práctica de las pruebas de virginidad
son un medio para controlar el cuerpo de las mujeres e impedir su participación en la sociedad. Durante la Revolución Egipcia, el ejército usó a menudo estas pruebas degradantes como una herramienta política para intimidar a las mujeres y evitar que protestaran junto a los hombres. En Indonesia, estas pruebas están ampliamente generalizadas entre candidatas a la policía o al ejército, con el pretexto de querer comprobar su buena reputación moral. Después de la prueba física, se nos pidió ir a otra habitación, siempre de a dos. Allí se comprobó nuestra virginidad. Probaban introduciendo dos dedos con gel. Eso dolía mucho. Una de mis amigas incluso se desmayó. Estas pruebas de virginidad, que violan los derechos humanos y equivalen a una violación, han sido denunciadas por la OMS, que ha iniciado una campaña para prohibirlas. Para que las mujeres puedan decidir libremente cuándo, cómo y con quién tener su primera experiencia sexual, debe reconocerse de una vez por todas que la virginidad de una mujer no puede ser demostrada ni verificada. Mantener este mito no es solo un error. Es una decisión política basada en una mentira y que contribuye a mantener la desigualdad entre hombres y mujeres. Soñé que las mujeres, la mitad del cielo, el futuro de la humanidad y la sal de la tierra, se volvían personas de igual valor, libres, iguales y fraternales. Soñé que su himen ya no era la parte más importante de su anatomía.